Bueno, primero que todo, muchas gracias a este importante medio de comunicación por darnos la oportunidad de poder pues manifestar la situación que se presenta en el municipio. Pues como todos sabemos, estamos en un municipio muy importante en el sector agropecuario y es fundamental dentro del desarrollo del mismo. Pues como todos conocemos, a nivel departamental hay un conflicto armado entre los dos grupos insurgentes que existen en el departamento de Arauca, y eso ha afectado pues notoriamente al sector económico agropecuario, igualmente al sector de la industria petrolera, como también de los otros sectores, como es el comercio, como igualmente el transporte y demás sectores. Con respecto a lo que tiene que ver con el tema de la industria petrolera, pues desde el 20 de enero del 2000 de este año hay una parálisis de todas las actividades que existen en el bloque Capachos, y pues allí hay más de 600 empleados directos que están afectados y otro tanto indirectos. Entonces yo creo que también hay más de 30 empresas que también que están trabajando directamente del municipio de Tame en Capachos, y que hoy tampoco también se han visto pues afectadas negativamente en todas sus actividades económicas, y por lo tanto pues están pues perdiendo dinero con respecto a estas actividades económicas en el tema de la industria de petrolera en Capachos. Así que algo que preocupa es la afectación para los proveedores de estas empresas ahí en Tame. Sí, por supuesto que, por ejemplo, como lo bien lo manifestaba, directamente hay 30 empresas del municipio locales que están trabajando, más todos los proveedores indirectos, es decir, una cantidad de gente, de los microempresarios que también pues tienen sus créditos, por supuesto, las empresas locales que trabajan directamente con pares pues también tienen sus créditos, han hecho grandes inversiones para ser competitivos, para poder participar dentro de estos procesos y en este sentido pues están a pérdidas también, y la verdad pues estamos haciendo todo lo posible para que pues realmente se reactive nuevamente esta operación en el bloque Capachos, y nuevamente pues las empresas como las personas que vienen trabajando, los trabajadores pues nuevamente pues se puedan ver beneficiados respecto a ellos. Bueno, ¿y han tocado las puertas del gobierno nacional para buscar una solución o qué le han dicho a ellos? Nosotros pues como Consejo Intergremial sí hemos venido hablando, inclusive con el Ministerio de Minas, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Trabajo. Hemos estado en diferentes reuniones con ellos, la Iglesia Católica también, con Monseñor Henao, con la Iglesia aquí en el departamento de Arauca, para ver cómo nos ayudan a buscar los puentes de que se resuelva esta situación. Igualmente a la Defensoría del Pueblo, también se le ha comunicado a la ONU, a la MAC OEA, es decir, a todas las instancias que han sido posibles para que pues realmente se busquemos todas las alternativas de solución a esta situación que es bastante crítica pues para este sector tan importante que juegan en el municipio y en el departamento. ¿Y Pares qué les dice hasta que no haya seguridad o qué les dice Pares? Pues parece pues también ellos dicen que pues prácticamente cuando pues haya la tranquilidad y la seguridad pues y las garantías pues ellos reactivan los procesos, ¿no? Ellos también tienen unos compromisos con el municipio, con las inversiones sociales, con la Junta de Dirección Comunal de la Área de Influencia, como también hay unas inversiones en el municipio de Tame. Ahí hablan de más o menos 120 mil millones de pesos para el año 2023. Igualmente con esto, una inversión para lo que tiene que ver en el desarrollo de sus propias actividades, por lo menos de unos 70 mil millones de pesos más, es decir, que estamos hablando más o menos de 190 mil millones de pesos, que es lo que ellos hablan, que podrían reactivar la economía del municipio de Tame. Entonces, en ese sentido, Carlos, pues nosotros pues realmente lo que queremos es que pues ojalá se reactive con las mejores condiciones posibles para que pues primero que todo haya la seguridad del ser humano, para que haya la seguridad ambiental, para que haya la seguridad de todo el entorno del municipio y del departamento.